Good morning, my dear kids. Today we practice a new topic about the family. First, please, everybody, look at this video. Watch this video. 1, 2, 3, 4, 5. Fingers, daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mommy finger, mommy finger, where are you? I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Baby finger, where are you? Here I am, how do you do? 6, 7, 8, 9, 10, ready, change hands! Grandpa finger, where are you? Here I am, how do you do? Grandma finger, where are you? Here I am, how do you do? Uncle finger, where are you? Here I am, how do you do? Aunt finger, where are you? Here I am, how do you do? Cousin finger, where are you? Here I am, how do you do? Okay, great job! Now my kids, we practice this vocabulary. Okay, repeat after me. Mother. Mother es madre en inglés. Y si queremos decirle de cariño mami, le decimos como en el video, mommy. Father. Father viene a ser el padre y de cariño le podemos decir daddy, como en la canción. Al hermano se le dice brother. La hermana se le dice sister. Si hay un bebé en la familia, le decimos baby. Al abuelo le decimos grandfather. Y si queremos decirle de cariño abuelito, le decimos grandpa, así como vemos en el video. A la abuelita, a la abuela, le decimos grandmother. Ok, and they are a family. Ellos son una familia. Y le decimos en inglés family. Ok, my kids, it's games time. Now tell me what member of the family you can see. Ok, mother, father, brother, sister. Good job! Now next, the baby, the grandfather, grandmother, and they are a family. Nice job. Now my kids, this is the homework. Tenemos la tarea. ¿Qué es lo que van a hacer? Look, point, and repeat the words. Van a repetir cada una de estas palabras de la siguiente forma. Empiezan, por favor, número uno. Sí. Father, mother, sister, brother, grandfather, and grandmother. Okay, nice job, excellent. Now, in activity 2, you should repeat the writing of words. Van a repetir la escritura de esas palabras. Por favor, aquí las palabras ya están listas para que los niños las tracen. Trazar o las vuelvan a escribir, ¿ya? Trazar es que el niño va a tratar de hacer la letra tal cual está aquí. Bien redondita, bien exquisita, despacio, ¿ya? Y al momento en que vaya escribiéndola, él tiene que ir repitiendo cómo es la pronunciación. Así, de esta forma, va practicando.
pronunciación y escritura. Yo sé que father es padre en inglés, pero al momento de escribir el fonema, yo sé que aquí fa, este fonema, ya como está relacionado en el español, ya sé cómo se escribe, fa. Pero aquí there, ese father, suena como si tuviera una D, ¿ya? Pero al momento de escribirlo en inglés, se escribe es la T y la H, la E y la R. Entonces, esta parte de aquí la van a ir practicando poco a poco, hasta incluso pueden hacerle dictado a sus niños para que vayan escribiendo cada palabra. Escriban father, mother, sister, brother, grandfather, grandmother, ¿ya? Y de esta forma ellos van practicando la escritura en inglés. En la activity 3, you should make a family tree using the new vocabulary father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather, face picture or draw your family. Vamos a hacer un árbol genealógico utilizando el nuevo vocabulario. Vamos a pegar imágenes o a dibujar a su familia. Este que ven aquí es un modelo, ¿ya? Lo podemos tomar en cuenta como no. Es decir, si yo tengo aquí una fotografía y ya están los miembros de mi familia, la podemos utilizar y podemos hacer que el niño simplemente señale o nos indique dónde está el grandmother, grandfather, mother, father, sister o brother, que él lo vaya así definiendo y que al momento en el que él se señale a sí mismo, diga la palabra me, como está aquí, me, this is me, this is me, estoy diciendo, este soy yo, this is me. Entonces, siempre y cuando él tenga reconocido esto, practique el vocabulario, no hay ningún inconveniente. Esa es la evidencia de esta actividad de aquí. Adicional a esto, se les envió aquí la primera actividad, pues era una canción. Ustedes ahí la pudieron observar. Si el niño prefiere aprenderse los miembros de la familia a través de la canción, no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer. Así incluso pueden ustedes imprimir las imágenes que les envié acerca de los miembros de la familia, hecho marionetas que ingresan tranquilamente en los dedos de los niños para hacerlo mucho más visual y entretenido. Ok, mis niños, eso sería todo en la actividad de hoy. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye bye.